en minutos. La entrevista con Beto Díaz. En minutos. La entrevista con Beto Díaz. En minutos, la entrevista con Beto Díaz. En minutos, la entrevista con Beto Díaz. No te pierdas el mejor contenido de la televisión online por el canal VoxMove. Todos los jueves, agéndate con la mejor programación. Empieza a las 7:30 de la mañana con el análisis y el debate en Palabras Más. A las 11:30, las mejores entrevistas con Beto Díaz. Y a las 2 de la tarde, conferencias con el neurólogo John Pablo Mesa. Solo aquí, por el canal VoxMove. No te pierdas el mejor contenido de la televisión online por el canal VoxMove. Todos los jueves, agéndate con la mejor programación. Empieza a las 7:30 de la mañana con el análisis y el debate en Palabras Más. A las 11:30, las mejores entrevistas con Beto Díaz. Y a las 2 de la tarde, conferencias con el neurólogo John Pablo Mesa. Solo aquí, por el canal VoxMove. Adelante. Hola a todos los que se conectan a esta hora al canal VoxMove, a Palabras Más y pues a este espacio de las 11:30 de la mañana para las entrevistas de colombianos que están haciendo historia o que están haciendo procesos sociales en las regiones o en alguna parte del mundo. Y hoy precisamente nos acompaña uno de esos colombianos que está haciendo, por decirlo de alguna manera, patria, está ayudando a transformar en cierta manera la imagen de los colombianos, y quiero darle la bienvenida a Camilo Florido. Camilo, bienvenido y gracias por aceptar este espacio aquí en Palabras Más, en las entrevistas con Beto Díaz. Muchísimas gracias, Beto, un saludo muy especial a todo el equipo de Palabras Más y por supuesto a toda la audiencia que nos acompaña. Bueno, Camilo, yo quisiera empezar preguntándole a usted, abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, ¿qué hace usted en los Estados Unidos? ¿Por qué termina allí? ¿Qué pasó en ese transcurso para llegar usted hoy a estar fuera del país? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo llevó a salir de Colombia? Bueno, son varias las circunstancias y todo hace parte de un proceso histórico, como en la vida de cualquier ser humano, como en la vida también de cualquier nación. Bueno, pues muchas gracias, Beto. Sí, efectivamente, yo nací en Colombia el 29 de diciembre del 85. Tengo hoy 35 años. Viví siempre en mi vida dentro del mundo castrense. El mundo castrense es esa vida militar, porque soy hijo de un soldado de Colombia. Y en el transcurso de la vida, pues yo soy de esas personas que siempre he dicho que le debo todo a la institución en Colombia, a nuestras instituciones, porque pues por el trabajo de mi padre, aproveché las oportunidades de estudiar en los colegios militares, graduarme de los colegios militares, prestar servicio en un colegio militar, estudiar en una universidad militar, especializarme en el mundo también del ámbito del derecho internacional, en el ámbito militar, y trabajar también, porque tengo la oportunidad tanto de trabajar en la Presidencia de la República como en el Ministerio de Defensa Nacional. Y a raíz de las dificultades de nuestro país, pues he tenido la posibilidad de conocer en territorio nuestras necesidades básicas insatisfechas de nuestra población. Y precisamente desde el año 2013 empezamos a desarrollar un proyecto en materia de sustitución de cultivos ilícitos. Trabajé bastante, 4 años al frente de todos estos temas, y ya hacia el 2016 logro también primero tuve una beca en el 2013 con el National Defense University, que es la Universidad de Seguridad y Defensa Nacional del Ejército de los Estados Unidos. Vine por primera vez en el 2013 a Washington y posteriormente me invitan nuevamente ya hacia el año 2016. Primero estuve en todo el área de la estrategia y política de defensa, como la
la manejan acá, digamos, el estamento militar de los Estados Unidos, y posteriormente estuve en el área del conocimiento de cómo se trabaja el área de los derechos humanos. Entonces, eso ya fue para el año 2017. Así llegó a Estados Unidos. Ese dilema, esa confrontación que hay veces, Camilo, entre los derechos humanos y por ejemplo, esa vida militar, ¿dónde está esa delgada línea, en toda esta experiencia que usted nos cuenta, en las fuerzas militares? Por ejemplo, acá hubo un caso de falsos positivos, se estaba hablando que en este gobierno una investigación del New York Times dijo, oiga, parece que volvieron los falsos positivos en Colombia. Se armó un escándalo acá en Colombia sobre el tema de las fuerzas militares. ¿Hasta dónde, Camilo, usted que pues, tuvo toda esta carrera que nos cuenta por el tema de los militares, se encuentra con ese tema de los derechos humanos y hasta dónde realmente los militares no respetan esa línea tan delgada? Bueno, yo quiero partir de que en Colombia tenemos un vacío de entender realmente lo que son los derechos humanos, la diferencia de lo que es el derecho internacional humanitario, que es, digamos, las reglas de la guerra. Y hemos hecho en Colombia lo que llamamos comúnmente un sancocho jurídico, que desafortunadamente hoy tenemos una problemática jurídica muy grave, en la cual en este momento yo no veo a nadie en Colombia tratando de poner en orden este tema. Entonces, eso sin duda, ese problema jurídico ha generado que en la práctica se cometan muchos errores. Tú ya lo hablabas, lo jurídicamente se conoce como homicidio en persona protegida, según lo establece el derecho internacional humanitario, lo que se conoce en Colombia como falsos positivos. Y hay una realidad que no se puede desconocer, nuestra fuerza pública cometió unos errores y el mundo jurídico debe investigar, debe condenar. Y yo precisamente he sido uno de esos abogados que he estado investigando mucho estos temas, porque si en algo he litigado ha sido en el área penal, y aquí en Estados Unidos me he preparado mucho en el área criminal, como se denomina acá, para poder entender eso que también llamamos el derecho comparado, que es de comparar. Uno siempre dice, es malo comparar, pero no, así funciona el mundo hoy en día. Uno compara cómo funciona otra sociedad, qué pasa con otros ejércitos y qué pasa en Colombia. Entonces, en Colombia hay algo que debemos también entender. Las Naciones Unidas también lo ha plasmado y dice, no existe una definición clara, específica para decir qué son los derechos humanos. Entonces, cuando le preguntamos a muchas personas qué son los derechos humanos, pues tú me puedes decir o tendrás una opinión, bueno, son los derechos de cada persona. Algo sencillo, en el mundo los derechos humanos de un ser humano van hasta donde no se transgrede los derechos de otra persona. En credibilidad, llámese religión, filosofía, política, lo que tú quieras, hasta llegar a una agresión física. Desde que no tengamos ese límite que tú has hablado, una línea delgada, completamente invisible, desde que no crucemos esa línea, no le vulneramos los derechos a nadie. Y eso se ha marcado dentro de los derechos humanos. Hoy en Colombia hemos fortalecido mucho el tema de los derechos humanos porque nacen precisamente después de finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1948, cuando se crea las Naciones Unidas. Hay un proceso histórico. Recordemos que el planeta como tal, después de finalizar la Primera Guerra Mundial, fue cuando, bueno, inclusive hay una historia mucho más lejana, la batalla de Solferino, por allá en Francia, cuando se empieza a hablar de humanizar los conflictos humanos. Pero realmente eso toma mucha relevancia después de la Primera Guerra Mundial y se crea una organización en el mundo que fue la Sociedad de Naciones con el objetivo de que previniera los conflictos en el mundo. Claramente la Sociedad de Naciones fracasó y se produce la Segunda Guerra Mundial por muchos motivos, sobre todo de impotencia de muchas sociedades, y llevaron a que se desembocara en la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial vuelve otra vez los países y las potencias y se preguntan, hombre, ¿cómo prevenimos las guerras en el mundo? Y ahí es cuando en 1948 dicen hay que crear un protocolo, hay que hablar de derechos humanos, y es cuando realmente empezamos a hablar de derechos humanos en el planeta. Colombia viene a adquirir todos estos temas ya sobre los 80, entrados los 90, el cambio de la Constitución de 1886 a la de 1991 trajo unos cambios importantes donde sin duda hemos querido humanizar y proyectar, idealizar de una manera mucho más armoniosa nuestra sociedad. Ese es el ideal de una constitución,
para el caso colombiano. Y ahí empezamos a hablar de los derechos humanos. El tema es que también en 1948 se dijo, bueno, ¿y qué pasa si fallamos? ¿Y qué pasa si hay un conflicto? ¿Qué hacemos ahí? Y ahí se crea el derecho internacional humanitario como las reglas para la guerra. Desafortunadamente, Camilo, que por ejemplo en ese derecho internacional humanitario hay muchas fallas. ¿En qué sentido? Los grandes países van, bombardean países, traen pobreza a los países, y vemos por ejemplo en Guatemala gente haciendo sus éxodos para ir a los Estados Unidos, en Siria corriendo para Europa, en África corriendo para Europa, es decir, traen pobreza y luego ponen muros. Esos grandes países traen pobreza a esos pequeños países como los latinoamericanos, los africanos, y luego ponen esas paredes. ¿No cree que eso también es un poco que esas instituciones están más como decir, estamos respetando la democracia, pero realmente no es, en la práctica se quedan cortas? Cierto, hay una situación bastante delicada y es los intereses, ¿no?, que maneja cada sociedad. Ese es un tema también que en Colombia tenemos ahí un vacío. Colombia no le ha dicho al planeta qué clase de país es, quiénes somos como país. Todo lo contrario, nos dedicamos es a tapar huecos de un problema del otro y a pedir ayudas a otros países porque le causamos problemas a otros países. Pero lo que tú dices es muy cierto. Los países tienen intereses y generan con el objetivo de conseguir sus objetivos, sobre todo en temas económicos, pues se genera mucha pobreza y se genera muchas barreras. Pero para darle una conclusión al tema del derecho internacional humanitario y entender lo que pasa en Colombia, porque ahí tenemos ese sancocho jurídico que vale la pena que la gente lo entienda, es que hay un elemento fundamental para que se aplique el derecho internacional humanitario. Porque en Colombia uno escucha a miles de tratadistas jurídicos hablar de este tema, pero resulta que hay un elemento, y es que debe existir la declaración de un conflicto. Si no se ha declarado un conflicto, no hay por qué aplicar el derecho internacional humanitario y se debe aplicar únicamente los derechos humanos, una constitución de un país y el código penal. Con eso es que se debe actuar, y normalmente pues al interior de un país, por eso se habla mucho de seguridad y defensa. Cuando hablamos de seguridad nos referimos específicamente a la Policía Nacional. Cuando hablamos de la palabra defensa ya inmediatamente incorporamos Ejército, Armada y Fuerza Aérea. ¿Qué pasó en Colombia? Pues que nuestros líderes en el ámbito ejecutivo, es decir, los presidentes, como no tenían claro esto, de la noche a la mañana dijeron, se nos salió esto de las manos, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, ayudar a la policía. Y armamos un sancocho terrible al punto que no teníamos ni herramientas jurídicas para la fuerza pública. O sea, el Congreso de la República jamás se ha tomado la tarea de decir, un momento, hay que analizar esta situación. Y si vamos a involucrar al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea dentro de nuestro territorio nacional, es decir, no para una guerra con otro país, y no hemos declarado un conflicto, porque así sucedió hasta el año 2012, pues tenemos que dar unas herramientas jurídicas o que la policía blinde a las fuerzas militares. Pero eso nunca sucedió. ¿Por qué? Por desconocimiento jurídico. Entonces votamos al Ejército, a la Armada, a la Fuerza Aérea a que cumplieran misiones de policía, y resulta que eso se armó un problema. Y claro, nuestro soldado es un soldado que se capacita para la guerra, es un soldado que tiene una capacitación distinta al policía, y se cometieron muchos errores. Hoy hemos aprendido. Y una de mis labores, principalmente al interior del Ministerio de Defensa durante el 2013 al 2016, fue recorrer la mayor cantidad de unidades militares posibles con el propósito de que nuestros soldados entendieran esos errores tan graves que se cometieron por desconocimiento, por falta de entender lo que sucedía. Y claro, pues a veces en el flagor de la guerra, como se dice, se da una orden. Y cuando uno escucha todas estas grabaciones y todos estos testimonios de lo que hoy hablamos de los falsos positivos, uno dice qué tristeza, pero los líderes de ese momento no tenían el país en la cabeza. ¿Era Álvaro Uribe? Bueno, desafortunadamente mira lo que sucedía. Tenemos que ser muy claros. Yo soy de los, tengo la tesis que por fortuna llegó Álvaro Uribe en el año 2002, un año donde los alcaldes, recordemos, no podían, digamos, administrar su municipio desde sus municipios, donde no se podía ir ni siquiera de Bogotá a Melgar
porque ya había un riesgo de que a usted lo pudieran secuestrar. Incluso si usted tenía un vehículo 4x4, ya usted era susceptible de extorsión, y entonces Colombia era casi un país inviable, recordemos eso en el 2002. Al llegar Álvaro Uribe, pues yo veo que Álvaro Uribe Vélez, admiro mucho su capacidad y su voluntad política, pero también hoy la historia me ha llevado a entender que desafortunadamente faltaba más preparación en temas jurídicos, porque ahí es cuando de la noche a la mañana pues uno dice como presidente, claro, saquemos al ejército, a la armada, yo precisamente mi sueño fue ser militar, y mi abuela, que fue la que se metió en la mitad, me dijo, un momento, Camilo, no señor, ahorita la situación del orden público está muy difícil, piensa en otra cosa. Primero me fui al externado a estudiar finanzas, gobierno y relaciones internacionales, allá conocí, tengo grandes compañeros, estuve un año en esta muy bonita mi experiencia allí, pero rápidamente me devolví a lo mío, a mi casa, que era la universidad militar. Yo pasé del Patria ahí en la calle 100, del Patria pasé a la universidad militar, y resulta que al regresar allí, quienes mis compañeros, pues pasé de los estudiantes del externado a compartir con mi capitán, que precisamente en el ejército en ese momento tenía derecho solamente a estudiar, el capitán Robocop, lo llamo yo, el que estaba reconstruido completamente, el hombre medio podía llegar a clase porque había sido impactado por minas antipersonas y todo. Y en ese momento se llamó la generación, por ejemplo, de los subtenientes, la generación de los macabros, así se les llama a nivel castrense. ¿Qué era eso? Muchachitos de 16 años, perdón, se puede entrar, anteriormente se podía entrar a la escuela militar a los 16 años y terminar incluso el colegio en la escuela militar de Caetas, hoy eso ya no se puede. Llegaban a los 18 años a la escuela militar, y a los 19 años y medio, porque a los 2 años y medio, ya estos muchachitos salían a cumplir unas labores con unas responsabilidades, a hacer un mando de tropa, y esto sucedió. Esta es la falta de experiencia, de entender lo que pasaba. Claro, era un momento en que había que recuperar el país, era un momento en que se necesitaba el pie de fuerza, en que se necesitaba llegar a conquistar todos los 32 departamentos. Creo yo que una voluntad política muy interesante del presidente en aquel entonces, pero ya en la práctica se cometieron muchos errores. Y entonces de la noche a la mañana empezamos a hablar de derecho internacional humanitario. Y había un problema. Recordemos que el gobierno Uribe siempre se opuso a declarar el conflicto, por lo que eso significa darle beligerancia a los grupos. Uribe tuvo algo interesante que se lo admiro. Él trató siempre a las FARC y al ELN como unos criminales y los mantuvo ahí como unos bandidos, más bien. Al darles el reconocimiento de declarar un conflicto, que nunca lo hizo Álvaro Uribe, eso lo hizo Juan Manuel Santos, le da el estatus de beligerancia, lo cual pone, es como si estuviéramos peleando contra otro país, contra el ejército de otro país, y eso sin duda le da un estatus político a quien contra usted lucha, y eso fue lo que jurídicamente se hizo ya posteriormente en el año 2012. Entonces, el desconocimiento jurídico, y de pronto ahí sí, como dicen, yo digo, Álvaro Uribe es un gran hombre que manda, que la gente le corre, etcétera, excelente, es un gran líder, pero cuando usted no sabe un poco de temas jurídicos y se revisa la historia, se cometen muchos errores que se siguen cometiendo hoy en día, ¿no? Hoy en día, porque ese sancocho jurídico no lo hemos resuelto. Bueno, Camilo, yo quiero traerlo un poco hacia atrás nuevamente, porque usted decía, ¿quiénes somos los colombianos? En algún momento me mencionó eso. Y usted que está afuera, usted que está desde los Estados Unidos, que nos ha contado todo este recorrido, ¿quiénes somos los colombianos? ¿Cómo nos ven? Bueno, primero, ¿quiénes somos? ¿Cómo nos ven afuera? ¿Qué nos puede contar sobre eso? ¿Cómo define usted hoy a los colombianos? De lo que la vida me ha dado la oportunidad de vivir en ciudades como Yopal Casanare, como Valledupar, como Cali, como Villavicencio, en donde mi padre fue de esas familias que dijo, para donde yo lleve, voy con mi equipo de campaña y llevo a mi familia. Así fuimos, no todos los militares hacen eso. Así fui recorriendo y me fui enamorando del arpa, del cuatro, del maraca. Soy un amante de la música llanera, soy un amante del vallenato, soy un amante de la salsa, mejor dicho, yo soy un mix. Entonces yo puedo entender que Colombia es un país que a veces pensamos que lo que nos divide, hoy lo veo distinto, es lo que más nos une. Somos un país de mucha riqueza multicultural, de mucha diversidad. Entonces, eso hace que seamos tan distintos en acentos,
en manera de ver la vida, en manera de ver las cosas, en maneras de vivir. Yo a veces envidio a mucha gente del Caribe colombiano que tiene, se goza la vida más que uno y con menos. Entonces, dice que muchas veces se toma la gente muy en serio la política, ¿no cree usted, Camilo? Y usted sí lo dice claramente, la música, un trago colombiano, un aguardiente, bueno, en fin, eso une y se termina, aquí no importa si se es petrista, si se es uribista, bueno, en fin, realmente hay otras cosas que nos gustan. Exacto, yo llego, por ejemplo, a, qué sé yo, a Florencia, entonces saquen el extra, probemos esa vaina, a ver qué es que, si es rico, no es rico, de qué caña has hecho ese aguardiente, a nosotros que nos caracteriza tanto, o si nos vamos para la región del Eje Cafetero, bueno, saquen a ver cuál es ese ron, o miremos a ver, que eso caracterizó también nuestra historia, ¿no?, de la conformación de las licoreras, y hoy cómo esas licoreras son las que sostienen la salud, y esos impuestos van es para esa área, ¿no?, para la educación y para la salud. Entonces yo creo que Colombia realmente es un mix que no existe en otra parte del continente americano, y eso nos une, pero a veces no somos conscientes de esa riqueza y más bien nos criticamos, ah, esos cachacos, esos costeños, esos paisas, allá esos de Pasto, eso no saben nada, sí. Entonces esas críticas que a veces nos hemos generado, o el llanero, etcétera, pero realmente eso es lo que nos hace ricos. Entonces yo veo que Colombia es un país que tiene un potencial completamente distinto a muchas otras naciones, y cuando salimos, tú hablabas de cómo nos ven. Bueno, personalmente a veces nos ofendemos, ¿no? Porque llegamos a otros lugares y, ah, sí, uno va que no, que Colombia, que ha hecho grandes esfuerzos, que los colombianos de bien, decimos hoy en día tanto, ¿no?, esa palabra. Pero uno llega y le dicen, oiga, y el narcotráfico, y esto, y lo otro. Y cuando ya uno empieza a caminar, y por fortuna hoy yo soy de los que promuevo mucho que la gente salga, que la gente viva esto, pues uno va entendiendo, sí, hemos creado una fama en el mundo de narcotraficantes, y no es gratis. Sí, pues hoy la coca, hoy el kilo de cocaína más barato en el mundo, lo seguimos teniendo en Colombia. Entonces, si nos siguen mirando de esa manera, pues la culpa solamente es de nosotros. Pero hay algo interesante. Cuando llegamos sobre todo a países como Estados Unidos, Estados Unidos es un país de inmigrantes. Entonces aquí uno de alguna manera llega y hace parte ya del mundo hispano. Entonces en el mundo hispano ya no importa de qué nacionalidad eres. Incluso puede ser un español, puede ser, qué sé yo, incluso europeo. Pero entras dentro del mundo hispano. Y si tú la embarra el mundo hispano. Entonces, eso es algo muy interesante, pero somos aquí, esto es un país de inmigrantes. ¿Por qué, cómo le explicaría a uno, Camilo, o cuál es la visión que usted tiene, por ejemplo, que los hispanos hubieran apoyado tanto a Trump y le hubieran hecho una campaña tan fuerte, incluso donde más hispanos hay en los Estados Unidos ganó una corriente tan de derecha como la de Trump? Bueno, yo creo que hay dos elementos que vale la pena analizar. Uno, el tema de Venezuela ha sido crucial, porque en los últimos años, yo creo que en los últimos 4 años, la cantidad de venezolanos que han emigrado a los Estados Unidos ha sido bastante importante. Y hoy tienen, por ejemplo, inclusive un TPS, que es un medio de protección temporal por 18 meses, que les dejó Trump el último día antes de irse, ¿no? Lo hizo al final y ahorita lo acaba de ratificar Biden. Pero esto de alguna manera le sirvió a la campaña de Trump para crear ese monstruo del castrochavismo, ¿sí? Que por eso inclusive hablaron de Colombia, que Colombia había influido en las elecciones y demás. Pues no, en últimas le sirvió, pero ese discurso le sirvió mucho en la Florida. Y la Florida es tan solo uno de los 50 estados. Pero si somos conscientes, por eso yo tengo dos percepciones. Por otra parte, Trump se fue en contra de una cantidad de hispanos que han llegado a los Estados Unidos hace más de 30 años, que por ejemplo ahí están los famosos Dreamers. Los Dreamers son esos niños que llegaron, sus papás los trajeron de otros países hispanos, llegaron a los Estados Unidos hace más de 30 años, y resulta que esos niños crecieron en las escuelas públicas, hablan más inglés que español, tienen culturalmente son más estadounidenses que de sus países de raíz, de sus propias raíces, y esos, hoy esa comunidad después de 30 años, pues ya se ha casado, ya tiene hijos en los Estados Unidos, ya tiene muchos amigos, ya han creado un núcleo social. Entonces yo creo que ahí la campaña de Trump se desfasó completamente, los atacó muchísimo,
al final no les hizo nada, porque ni pudo acabar los DACA, que era la protección temporal que les había dado Obama, y ni pudo acabar eso, pero sí les creó una guerra. Entonces yo creo que por un lado se manejó el discurso, sí, del socialismo, el castrochavismo, pero por otro lado, Trump tuvo unos enemigos muy grandes que nunca él creyó que eran 6 millones. Esos 6 millones multiplicados por familias, por amigos, por todos, creó que de alguna manera ellos no calcularon eso, y ahí tuvieron un desfaz donde perdieron mucho apoyo, inclusive de republicanos, que decían, pero ¿cuál es el maltrato hacia esta comunidad? Por ejemplo, muchachos que crecieron, se graduaron y todo, y de la noche a la mañana, por ejemplo, tú que eras, qué sé yo, un barbero, y de la noche a la mañana te llega y que porque eres parte del programa Dreamer, ya no tienes licencia para operar tu negocio. ¿Sí? Entonces, ese tipo de ataques económicos, ¿no? La gente, ya entonces el americano que iba a esa barbería, ¿cómo así que ya no me puedes cortar el cabello? No, es que no puedo porque Trump hizo esto. ¿Este tipo qué le pasa? Entonces, ellos no calcularon eso y yo creo que eso se vio reflejado en las elecciones. Bueno, Camilo, ya se está pasando estos 30 minutos de esta entrevista, se ha pasado rápido. Y ya para finalizar, ¿qué viene para Camilo Florido? ¿Y dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde puede, no sé, por Latins Today? También hay que contar un poco que es un medio de comunicación, que lideras allá, que eres director. Ya, para finalizar, ¿qué viene para Camilo Florido? ¿Para que sigan tus programas? En fin, etcétera. Bueno, vienen grandes cosas, Beto. Lo primero, sí, los invitamos, muchas gracias a Latinx Today. Latinx Today es un portal, y adicionalmente estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, un portal donde tratamos de manejar todo, conocer qué pasa en la problemática hispana, latinoamericana, porque de alguna manera tenemos un idioma que nos une, más que nos divide, nos une, que es este maravilloso español. Yo creo que el español nos da también mucha riqueza, pero también a veces nos genera muchas divisiones, entonces los invito a eso. La Isla Magazine es un medio local de aquí de la costa este de los Estados Unidos, donde nació hace 20 años por un colombiano que vio la necesidad de unir a muchos hispanos. Hoy trabajo con ellos y hemos creado este trabajo. Bueno, para Colombia hemos diseñado un trabajo importante, se llama Unión con Fortaleza. Unión con Fortaleza es hoy en día un movimiento significativo de ciudadanos que estamos conformando en los 32 departamentos del país y en los 64 países donde Colombia tiene embajada y en las 102 ciudades donde Colombia tiene consulados. Entonces estamos buscando colombianos en todas partes para que conozcan qué es Unión con Fortaleza, que somos estos colombianos que de alguna manera sentimos una impotencia, una tristeza con lo que está pasando hoy en Colombia, que realmente volvemos otra vez al tema de la inseguridad, al tema de la falta de proyección económica, de problemáticas en la salud, de que ni siquiera tenemos hoy una proyección de pensionarnos, de la posibilidad de pensionarnos en Colombia. Eso lo deja a muchas familias otra vez con muy pensativos. Entonces, Unión con Fortaleza lo estamos trabajando con el objetivo de llegar al Congreso de la República. Vamos a oxigenar el Congreso de la República. Esto es un equipo de trabajo. Estamos en este momento, vamos a inscribirnos en el mes de mayo. De aquí saldrán varios candidatos que van a ir al Senado de la República. Esperamos de pronto ahí que nos seleccionen para poder acompañar este proceso y trabajarlo y poder estar en el Congreso. Y, por ejemplo, yo te decía, en el Congreso hoy nadie, no veo a ningún congresista en este momento poniéndole piso jurídico al tema de la seguridad. Entonces no hay ley de seguridad y defensa, en primer lugar. Tampoco veo un congresista que diga, venga, hay que construir una balanza jurídica, no, perdón, más económica, una alianza entre Estado, propiedad privada, o más bien sector privado económico, y toda la sociedad, para que no importa en qué condiciones nace un colombiano, pueda tener unas garantías educativas y también unas garantías económicas, que el sector bancario rápidamente diga, venga, la bancarización es importantísima, pero no en la manera como la vemos en Colombia. Y aquí en Estados Unidos, conociendo esta sociedad, quien se bancariza puede construir un crédito. Si un día se cuelga en una cuota, nadie lo está juzgando ni le dice usted es un mala paga, le dice, mira, aquí están las herramientas para que usted se recupere y para que pague lo que debe, y podemos acabar con esos cuentagotas y podemos crear una nueva filosofía de conciencia en Colombia de cómo crecer económicamente. Hoy en Colombia, desafortunadamente, tenemos una mentalidad muy pobre frente a estos temas. Yo empecé a invertir, mira, te cuento una experiencia rápida, empecé a invertir en los bitcoins en el año
2015, desde Colombia, porque un amigo desde Inglaterra me decía, hermano, esto es interesante, mire, no sé qué, metámonos. Yo traté de contarle a la Cámara de Comercio de Bogotá, le traté de contar a varias personas mientras estaba, yo estaba en el 2016 en la Alcaldía de Bogotá, y todo el mundo, no, eso es ilegal, eso no sé qué, eso no se puede, eso tal cosa. Yo le decía, hay que ir preparando el Estado porque el mundo se globalizó, y una lección que nos deja esta pandemia es que el planeta es mucho más chiquito, y que si podemos fortalecer la infraestructura de conectividad, de, por ejemplo, esa debe ser una de las principales responsabilidades de los futuros, de los alcaldes ya, de los gobernadores, conectividad. ¿Por qué? Porque si lo utilizamos bien, todas estas herramientas como este pequeño dispositivo, tenemos al alcance la educación para que los colombianos realmente podamos tener no solamente la oportunidad de fortalecer nuestro proceso de del dinamismo económico en Colombia, sino que cualquier colombiano tenga las habilidades de servir en cualquier parte del planeta. Eso lo podemos trabajar en una reformulación en la parte educativa. Entonces, bueno, viene mucho para Unión con Fortaleza. Los invito a conocernos y a conocer este trabajo de Latinx Today. Eso es un poquito de un abrebocas de lo que les puedo contar. Nos tocará recoger firmas, nos tocará estar en las calles, pero ahí estaremos para que nos conozcan como una oxigenación a todo este liderazgo que necesita Colombia. No, sí, tiene usted razón. Ya Tesla habló también del Bitcoin, que pueden comprar carros con Bitcoin, ¿no? Pero permítame entonces, quiero agradecer a todos los que se conectaron a esta transmisión, a Fernando, a César, a William, a John, a Jorge, a Willington Laguna, que me dice nos está acompañando desde Villavicencio. A todos ellos, muchísimas gracias. A usted, Camilo, muchas gracias y muchos éxitos pues en esa tarea que está. Mucha suerte. Muchísimas gracias, Beto. Un saludo nuevamente a todo tu equipo y a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por estar aquí. No, a usted muchísimas gracias. Y ya saben, nos vemos el próximo jueves. No, el próximo jueves no, porque el próximo jueves es Semana Santa. Después de Semana Santa nos vemos 11:30 de la mañana en Entrevistas con Beto en Palabras Más por el canal Vox Move. A nuestro máster y director Fernando y William Mesa, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente jueves. Chao, pues.